¿Cómo le va? Bienvenidos otra vez a esta propuesta del fútbol del ascenso. Mañana de sábado, Remedio de Escalada, cancha de Talleres. Para este partido que va a jugar Defensores de Cambaceres, complicado, de riesgo para el conjunto que dirige Gastón Gamberini, que necesita recuperarse, que viene de perder frente a Excursionistas, que está en el fondo de la tabla y que hoy va a modificar el sistema táctico. Cinco defensores, cuatro volantes y un solo punta. Debut como titular para Tosi en el sector defensivo. Debut como titular para Padín, también en la parte ofensiva, siendo el único punta que tendrá el conjunto que dirige Gastón Gamberini. El rival Talleres, dirigido por un viejo conocido, el rojo, como Cristian Aldirico, expectante en el campeonato, tercero, con grandes chances de pelear hasta el final. Es una prueba de fuego, sin dudas, para el elenco de Ensenada, que necesita sacar un resultado positivo. Desde la solvencia que pueda mostrar su línea defensiva, tratando de hacerse fuerte en la parte de atrás, buscará jugar este partido quizás similar a lo que planteó frente a Central Córdoba en Rosario. La propuesta entonces en Somos La Plata, Bilicio Ensenada por Cablevisiones, Talleres y Defensores de Cambaceres, capítulo número 15 de la Primera C. El conjunto de Talleres en el campo de juego. Aparece el equipo local en la cancha con una remera blanca por sobre la indumentaria de Talleres, que tiene alguna inscripción, algún dibujo que no alcanzamos a ver claramente. Saluda a Talleres, levanta sus brazos. Número 1 para Granero, 2 Baglivo, el 3 Prieto, el 4 Borda, 5 Ibáñez, 6 Vanegas, 7 Verón, 8 Civit, el capitán del equipo. Casaca en un 9 para Romero, el 10 lo lleva Jiménez y el 11 Gastón Corado, son suplentes. Birlica con el 12, Pereira el 13, Mareco, Alan Mareco el 14, Ruiz Díaz el 15, 16 Requia, 17 Arce, 18 Ríos, para el equipo de Cristian Aldirico. Ahí está el polaco en la cancha, está Talleres, esperamos por Defensores de Cambaceres. En la cancha aparece el conjunto de Ensenada encabezado por Mareco, se viene el rojo con la casaca negra, ya está en el campo de juego número 1, Mareco. 2 Tosi, 3 Goicochea, 4 Brian Martínez, 5 Rosa Zacarías, 6 Paralanda, 7 Jones, 8 Benavente, 9 Padín, 10 Leandro Martín, 11 Ziavarelli. Al banco van Corchete con el 12, 13 Diego López, 14 Estese Arán, 15 Batalla, 16 Ricardo González, 17 Godoy y 18 Lucas Hornos, el equipo del Gato Gamberini. El árbitro del partido, Mauro Biasuto. Los colaboradores, Arnaldo Melgarejo y Alejo Sueldo. Se viene el partido. Se viene Camba y Talleres, cuyos protagonistas se saludan a la mitad de la cancha. Va a comenzar el partido aquí en Remedio de Escalada. Tendrá que mover Defensores de Cambaceres. Vamos ajustando el cronómetro. Frente a la pelota se ubican Padín y Leandro Martín. Ahí está el árbitro del encuentro para dar las últimas indicaciones. Se viene el partido, se viene el juego entre Talleres y Defensores de Cambaceres, aquí en Remedio de Escalada. Frente a la pelota se ubica Padín, a su derecha aparece Leandro Martín. Va a pitar el árbitro del encuentro, Mauro Biasuto. La decimoquinta fecha del campeonato de la Primera División C se pone en marcha. Ahí está, para jugar ese balón, Padín con Martín. Son las últimas indicaciones. El árbitro habla con sus colaboradores, ve que esté todo en orden. Va a pitar el señor Mauro Biasuto. Mueve Defensores de Cambaceres. Tocó esa pelota Padín, la jugó hacia atrás para Rosa Zacarías. Pelotazo por parte de Jones. La tira larga hacia arriba, marca y quita ese balón. El número 4 Borda. Pelota por el costado, lateral que favorece al conjunto de Talleres, lo hace efectivo el número 4 Borda, Borda que juega hacia atrás, dejando para Baglivo, domina esa pelota Baglivo, que la juega ahora con el arquero Granero, Granero que sale jugando hacia la izquierda para Prieto, Prieto domina ese balón, avanza Talleres, viene llevando esa pelota, la toca hacia atrás, recibe ese balón Vanegas, Vanegas y la pelota, la sale jugando por el sector izquierdo. Toma con la posición de Prieto y va Talleres con el balón. Arrancó el partido en Remedio de Escalada. Primeros instantes nada más. Viene avanzando Talleres. La domina el número 8, Civit. Civit que juega con la posición de Ibáñez. Ibáñez hacia la izquierda. Viene dejando ese balón para Prieto. Prieto que transita por la mitad de la cancha. Viene el pase hacia adelante. Marca Rosa Zacarías. Aguanta la pelota número 10. Se la lleva Marco Jiménez. Hay un rebote. Pelota hacia afuera. Lateral que favorece al conjunto de Remedio de Escalada. 0-0. Primeros movimientos de esta
mañana de fútbol. Aquí, en la cancha de Talleres, que tiene un saque de manos a su favor. En la mano de Prieto. Prieto que la pone hacia arriba, viene a marcar Landa. Cubre en el fondo, saca Jones. Pelotazo hasta la mitad de la cancha. A pelear Padín, solo contra el mundo. El número 9 va a estar hoy. Rechaza esa pelota a la Banega. Viene envío largo sobre campo, defensor de Camaceres, Jones que la tira afuera. Hay salida de manos para el conjunto de Escalada. Y los primeros minutos, tan solo un minuto 30 del juego, defensor de Camaceres con Sol en contra, que lo veo a Mareco ahí cubriéndose. Vamos a ver, esperemos que no sea un factor para el momento de defensor de Camaceres. Viene avanzando Talleres con esa pelota, lo domina Jiménez. Jiménez y el balón, Jiménez que encara por la izquierda, la toca hacia atrás. Jugó para Ibáñez, la marca era por parte del jugador Zavarel. Intenta Ibáñez a la mitad de la cancha, se la dejó para Martín Civil, el capitán. Tocó para el número 4, para Borda. Si viene Borda al ataque, mete el pase en profundidad, sale Mareco. Detiene la pelota, ahí está, a dominar ese balón el guardavallas de defensores de Cambaceres. Va a sacar esa pelota ahora el arquero Mareco. Lo vemos a Goicochea un poquitito más adelante de su puesto natural, que es marcador de punta. Va a cubrir un poquitito más adelante la banda izquierda de defensores de Cambaceres. El balón que anda por la mitad de la cancha, se viene el conjunto rojo intentando avanzar. Ya marcaba Talleres, que sale rápidamente con la pelota a la mitad de la cancha y la recupera Rosa Zacarías para defensores de Cambaceres, jugando hacia la izquierda para Goicochea. Se viene Goicochea, el ataque y va Goicochea. Hay un rebote, marca el número 8 Civil, la tocó hacia atrás, pelota a la mitad de la cancha, golpe de cabeza de Tosi, la pone buscando para la llegada de Martín. Hubo falta en perjuicio del número 10 de Camba, que tiene un tiro libre peligroso a favor. A los 2 minutos y medio, desde la izquierda, a adelantar esa pelota el jugador Ciavarelli, también está Martín. A 2 metros del área, tiro libre a favor de defensores de Cambaceres. Y ahí va Landa, y ahí va Ciavarelli, Adrián Jones, a buscar el cabezazo. A ver si Camba aprovecha esta acción detenida de entrada y golpea como en Rosario. Está Martín frente a la pelota. Está también el jugador Ciavarelli. Se adelanta Ciavarelli, metió el centro contrario. ¡Cabezazo por arriba del travesaño! Lo tuvo Padín de cabeza por arriba del travesaño. La primera del partido fue para Camba. Y a los 3 minutos de juego apareció Padín, el número 9. Muy solo cabeceó, se durmió la defensa de Talleres. Y tuvo el rojo ahí cerca de la apertura del marcador. Hay posición adelantada ahora por parte de Juan Martín. Hay tiro libre para Talleres. Camba avisó de entrada. Sí, mandaste tu mensajito, tené paciencia, a ver si llegan después todos juntos. 615-7173 como siempre y 504-3727. La comunicación acá bastante complicada. Saludos para Gustavo González, que nos está sintonizando una vez más desde Chivilcoy, que adhiere también a la idea de que los hinchas también se acerquen y colaboren con la institución. Viene llevando esa pelota a la gente de Talleres a través del número 4. La domina Borda, Borda que se viene al ataque y va Borda avanzando por esa pelota a la mitad de la cancha. Ahí va avanzando con esa pelota Goicochea. Goicochea que la juega para Tosi. Qué mal la entregó Tosi. Pide disculpas. Es lateral para Talleres. Sí, así es donde pierde defensor de Camaceres rápido la pelota, porque no controla, no puede tener control del balón. Presiona Talleres, defensor de Camaceres se apura también en los pases. Por eso pasa esto, Talleres permanentemente siendo el dueño del juego. El balón que se pierde por línea de fondo, saque del arco para defensores de Cambaceres, lo va a hacer efectivo Mareco. El partido lo domina Talleres, tuvo un par de llegadas. Camba espera y busca salir como puede de contragolpe. Una situación de una pelota parada, un cabezazo de Padín por arriba del travesaño. Talleres y la pelota la gana, Landa de cabeza. Viene avanzando otra vez el número 7, domina Verón. Verón hacia la izquierda, jugando para Marcos Jiménez. Jiménez va al ataque, ve en el centro. Cierra Jones en zona defensiva, la tiró por la mitad de la cancha, la jugó para Ciavarelli. Ciavarelli para la presencia de Rosa Zacarías. Ahí va llevando ese balón Rosa Zacarías con Martín. Buena triangulación en el medio, pero no pudo pasar. Recupera ya Talleres haciéndose la pelota con Corado. Corado que la pone larga allá por el sector derecho del ataque por intermedio de Romero. Se viene Romero, Romero que la juega hacia atrás, va a venir el centro.
por parte del número 4 de Borda. Encara Borda, la marca de Goicochea. Borda que va, dejó para Ibáñez. Ibáñez que se viene, tocó hacia la izquierda. Y ahí va Talleres con la pelota. Encara Jiménez. Jiménez el balón. Levantó la cabeza, metió el centro y sacó el negro Jones. Baja la pelota, la recupera otra vez el conjunto de Aldirico. Viene avanzando otra vez el número 4 de Borda. Borda que se viene, no pudo. Benavente, encara Borda, magó y le va a pegar. Sigue Borda, se viene con todo el ataque. Se metió en el área, atención con Borda, va a rematar. Borda tiró, tapó Mareco. Tapó Mareco con la mano derecha. Gran jugada de Borda. Muy buena respuesta del 1 de Camba. Y yo a ese Borda lo pongo delantero, Gabriel. La movilidad que tiene el número 4 de Talleres es muy, muy buena, interesante. Exactamente, un delantero más para Talleres. Se va permanentemente al ataque. El lateral derecho del conjunto de Escalada. 0-0 el juego. Por ahora Camba sostiene la valla en blanco. Vamos a ver cuánto más podrá sostener a Talleres, que si se sigue avanzando, que se sigue yendo al ataque, le va a generar un dolor de cabeza a la última línea de Camba. Saca Mareco, la tira por la mitad de la cancha, balón hacia arriba, salta y gana ahora Padín, viene corriendo Juan Martín, recupera Brian Martínez, el balón que le queda para Rosa Zacarías y este para Jones. Jones para Goicochea, viene avanzando Goico y ahí se viene Camba con Goico. Goico mete el centro, la baja Martín, domina esa pelota, la juega para Benavente, Benavente para la posición de Rosa Zacarías, toca Martín, Martín para Goicochea, viene avanzando tocando el rojo, centro de Goicochea, buscó a Padín, no puede de cabeza y gana en zona defensiva el número 3 de Talleres, Prieto, que sale avanzando por la izquierda y ahí va Talleres otra vez con ese balón, encara Prieto, se viene el ataque, Prieto que mete el pase en profundidad para corrida de Martín Civit, marca en defensa, sale jugando Ziavarelli y ahí va Ziavarelli, Ziavarelli que la deja para Goicochea, para Padín, se venía Padín, lo tocaron, fue falta, el árbitro dice que sí, cobró Biasuto en la mitad de la cancha. Tiro libre para el equipo de Gastón Gamerini. Y ahora Defensores que en unos minutos ha salido de la presión que le había aplicado el conjunto de Cristian Aldirico. Ahora tiene un tiro libre a favor, unos 3 metros más adelante de la línea central. Cambia mensajes, Oscar, dale. Tiro libre le va a pegar Landa. Toma carrera el jugador de Camba. Landa abrió por la derecha, dejó para Brian Martínez. 6-15, 7-1, 7-3. Una consigna del día de hoy. ¿Qué jugador vistió la camiseta de los dos equipos? De Talleres y Defensores de Camiseta no hace mucho tiempo. Vino el pelotón. Son 9 de Romero. Romero que la pone para la llegada de Verón. Le pegó Verón y Mareco. Mareco se quedó con la pelota con el remate de Verón. Fuerza Camba que se puede. Saludos al negro Benavente y para todos de parte de ella, de la tía Ana. Va sacando el arquero de Defensores de Cambaceres, Mareco, que la tiró por la mitad de la cancha. Golpe de cabeza, rechazaba ahora el número 6 de Vanega. Despeja Tosi en el fondo, viene avanzando otra vez el conjunto de Escalada. El partido que se mantiene 0-0 aquí en el estadio de Talleres. Con la pelota el número 3, Prieto. Prieto que domina ese balón, viene avanzando por el sector izquierdo, ahí va Prieto, Prieto que cambia hacia la derecha, deja para Borda, Borda y la pelota, sale jugando el equipo de Talleres. Estamos en el minuto 21 de esta etapa inicial, fecha número 15 de la primera edición C. Volvemos con Camba el próximo sábado a las 11 de la mañana, visita al puntero argentino de Quilmes. La marca es por parte del jugador Ziavarelli, también Balanda por ese jugador, de bien hacia atrás ahora, recibe Paclivo en campo de Talleres a la altura de la mitad de la cancha, abrió por derecha para Borda. 64. Se hace efectivo esta pelota para Talleres, que viene avanzando todo el número 10 de Jiménez. El envío que llega a las manos del número 1 del arquero de Mareco. Va a salir jugando el guardavallas de Defensores de Cambaceres. En esta mañana de fútbol, única transmisión local por la radio de la ciudad, acompañando a Defensores de Cambaceres, recibe esa pelota, ahora Landa, el pelotazo largo para corrida de Martín, golpe de cabeza, sacaba Vanega, la tira por la mitad de la cancha, domina ahora el número 5, se viene Manuel Ibáñez con un pelotazo, sale el arquero Mareco con el pie y domina la pelota ahora sin problemas, el número 1 de Defensores de Cambaceres. Van 28 minutos y Camba no la pasa mal. No, Gabriel, tuvo 2 Talleres, 1 Defensores en el comienzo del encuentro. Ahora el rojo por momentos tiene la pelota. No ponen aprietos tampoco a Granero, el 1 de Talleres de Escalada, pero Talleres tampoco cierra. Se viene con Verón, remató abajo el arquero. Ahí va el rebote, atención, le quedó para Jiménez. Gol. Talleres. A los 28 minutos del primer tiempo se fue Civit por la derecha, avanzó, le pegó un remate cruzado abajo
manoteó esa pelota Mareco junto al poste derecho, venía ingresando por el otro lado por la izquierda el jugador Matías Jiménez para rematar bajo y cruzado, la pelota entró al lado del poste izquierdo y Talleres empieza a ganar el partido. Talleres 1, Defensores de Cambaceres 0. Pero consigue el gol Talleres por un error grande en la defensa de Defensores de Cambaceres, porque Mareco dio rebote y por el sector izquierdo entró solo, muy, muy solo, quien conquistó, quien abrió el marcador acá en la cancha de Talleres. Esos son errores que no se pueden cometer defensivamente. Defensores de Cambaceres, que por momentos venía controlando bien y lo veníamos remarcando, que estaba bien parado, que no tenía sobre, no pasaba sobresaltos. Con un pelotazo de afuera, un rebote y que un jugador de Talleres aparezca completamente solo por el sector izquierdo del ataque, esos son errores defensivos. El árbitro va a mostrar amonestación para Brian Martínez. Quinta amarilla para Brian Martínez después de esta falta y no podrá jugar el próximo fin de semana contra el Argentino de Quilmes. Sí, a los 20 y 30 minutos de la primera parte, primer tarjeta amarilla en el aire para el número 4 Defensores de Cambaceres, Brian Martínez. 1-0 está perdiendo Defensores de Cambaceres y la pregunta de todo el mundo, ¿y ahora? Y ahora va a ser peor que cuando estaba el partido 0-0, Gabriel. Un equipo que cuando pierde, está perdiendo, no encuentra respuestas. Últimamente, en las últimas 14 fechas, este equipo no ha encontrado respuesta nunca. No dio vuelta un marcador adverso. No. La realidad indica que es el peor momento de Defensores de Cambaceres. Y errores como este, que después ustedes lo van a ver cuando estén las imágenes del gol, son errores que no se pueden llegar a cometer. Había sido una muy buena atajada de Mareco que dio rebote junto al parante derecho, pero Marco Jiménez estuvo más atento para hacerse de la pelota y definir cruzado al poste izquierdo. Y se viene Camba con el balón en cara a Martín, se viene Martín entre dos, ahí va Martín, pisó la pelota, sigue Martín, tiene un rebote, balón por el costado, hay saque de manos que favorece al conjunto de Ensenada que está perdiendo por un tanto contra cero. Ese es el jugador que Defensores de Cambaceres, que en Defensores tendría que aparecer Martín, pero le llega también muy poco la pelota. Exactamente, si la pelota no llega va a ser más difícil. El balón que anda ahora por la mitad de la cancha viene avanzando ahora el conjunto de Talleres. Falta de atrás de Brian Martínez. No, es una tontera. Lo de Brian Martínez es increíble. Increíble. Le va a mostrar ahora la tarjeta roja. Estaba amonestado hace un minuto. Fue y lo golpeó de atrás. Una irresponsabilidad de Brian Martínez. Deja a Defensores de Cambaceres con 10 jugadores. Increíble realmente, perdón si se me sale la cadena, pero bueno, no se puede creer. Estamos jugando en el fútbol profesional de Defensores de Cambaceres. Y si vos el jugador se te va, que te gana la posición, no podés tirarle de atrás para tumbarlo. Cuando hace un minuto 30 atrás habías recibido una tarjeta amarilla. Increíble, realmente increíble lo que pasa en este Defensor de Cambaceres, que pierde 1-0 acá en Talleres y a los 31 minutos de la primera parte se queda con un jugador menos. Bueno, lo que habíamos dicho hace 3 minutos atrás, se cayó como un castillo de arena en la playa, ¿vio? Cuando pasa una ola y tira todo abajo, Camba por momento lo tenía controlado, Talleres tenía la pelota, pero ya los últimos minutos no avanzaba, vino el gol. Amarilla para Brian Martínez un par de minutos después. Una falta que no tiene calificativo. Lo golpeó de atrás. ¿Fue roja directa o sacó doble amarilla? No, sacó roja directa. Lo cierto es que Defensores de Cambaceres se quedó con un hombre menos y perdiendo 1-0. Tremendamente complicado está el partido para el conjunto de Ensenada. Y ahora Talleres tiene un segundo tiro de esquina a favor en lo que va el encuentro del sector izquierdo del ataque, su número 10, Jiménez. Le va a pegar esa pelota a Jiménez, va a impulsar ese balón desde la izquierda, Marco Jiménez frente a la pelota, la sale jugando por lo bajo, tocaba para Civit para Jiménez, Jiménez que va, dejó para el número 3 para Prieto y el centro, rechaza esa pelota ahora para Defensores de Cambaceres, Rosa Zacarías, balón en lo alto. Venía buscando el número 2, la gana Baglivo, la juega hacia atrás y recibe esa pelota. Ahora el arquero, el número 1, Alejandro Granero. Granero que toca para Prieto. Prieto y el balón viene llevando el número 4, Borda. Borda que avanza y este que deja ahora para Baglivo. Baglivo para
Borda y la pelota. Borda que viene avanzando por la mitad de la cancha. Recibe ahora para defensores de Cambaceres. Goicochea. Goicochea con Padín. Avanza entre dos. Cierra, le roba esa pelota a Ibáñez. Ibáñez que la juega hacia atrás. Con el mejor Baglivo. La marca por parte de Martín. Y sale jugando ahora Talleres por intermedio de Vanegas. Vanegas el balón. Encara Vanegas. Vanegas que sale jugando hacia la izquierda para Prieto. Prieto con la pelota. Avanza el conjunto de Talleres. La viene dejando hacia atrás para Prieto. Y Prieto que combina con César Borda. Borda va al ataque. Juega para Civit. Gana Talleres 1-0 y Camba está con 10. Fue expulsado Brian Martínez. Irresponsabilidad de parte del defensor que estaba en el estadio. Un minuto después pegó una patada de atrás. Viene avanzando la Talleres por intermedio de Marco Jiménez. Jiménez que la juega hacia atrás. Recibe para Vanegas. Vanegas y el balón. Ahí va Vanegas. Vanegas que toca hacia la izquierda para Prieto. Prieto que juega más atrás ahora con la posición de Baglivo. Talleres y la pelota y Camba esperando en la mitad de la cancha. Tranquilidad que le pide Aldrico. Viene avanzando Talleres ahora. Domina esa pelota el número 10. Marco Jiménez. Jiménez para Borda. Borda que encara por ese balón. Ahí se viene el conjunto de escalada. Pasa contra el área para Borda. Borda para el segundo. Borda que tira. Gol. Gol de Talleres. El número 9, Mariano Romero. Jugada en ataque entre Borda y Romero que entró a tocar con el arco libre. Prácticamente en la línea de sentencia empuja la pelota al fondo de la red. En 34 minutos, Talleres gana 2-0 y me animo a decir que es cosa juzgada. Sí, está el partido liquidado, Gabriel. Yo creo que el partido estaba liquidado con el 1-0 y un hombre menos. Un defensor de Cambaceres que no encuentra respuesta en definitiva, que no... Por momentos se nota que hay... ¿Sabés qué, Gabriel? Hay falta de ganas, me da la sensación. Hay falta de responsabilidad en algunos jugadores. Uno lo ve de acá arriba y nota eso porque no puedes dejar que un jugador se te vaya y no correrlo, no caminarlo, no... Nada. Estar muy parado dentro del campo de juego. Complicación, una complicación muy grande en Defensoría de Cambaceres. 2-0 le gana Talleres a un rojo que está con 10. Polaco querido, clemencia, ¿eh? Si querés cerrar acá... Está todo bien. Acordate que estuviste en Defensores de Cambaceres, que tenés un aprecio por la institución. A ver si bajamos el acelerador, muchachos de Talleres. Viene avanzando el número 4, Borda. Borda que la jugó hacia atrás. Tocó para Baglivo. Baglivo que toca hacia la izquierda para Prieto. ¿Viste lo que estamos pidiendo, no? Domina Prieto, sí. Prieto que viene jugando para Jiménez. Qué largo se me va a hacer este partido esta mañana de fútbol ahora. 2-0 en 34. Y lo que decíamos en el minuto 27. ¿Cómo se cayó abajo en tan pocos instantes, eh? Qué frágil que es este equipo de Defensores de Cambaceres. Una cosa es cuando tiene el partido a tiro, cuando lo tiene 0-0. Y otra cosa es cuando le hacen un gol, se cae por completo a pedazos. Sobre todo la frigidez del Vime. Mirá cómo avanza Talleres. Quedó en el camino ahora. Jones, la pelota que se viene afuera. Hay tiro de esquina para Talleres que si aprieta el acelerador va a seguir consiguiendo goles. Tercer tiro de esquina a favor del conjunto local ahora del sector derecho. Su número 8 me parece que es Civit, ¿no? Sí. Exactamente, capitán del equipo Martín Civit le va a pegar esa pelota. Ahí va a impulsar ese balón. Toma carrera Civit, va a venir el centro contra el área. Viene el centro pasado contra el arriba, golpe de cabeza, sale Mareco en lo alto. Se queda con la pelota el número 1 de Defensores de Cambaceres que la juega por la derecha para Pablo Landa. Domina Landa ese balón. Landa que la juega ahora para Rosa Zacarías. Dejando por la derecha para Ciavarelli. Ciavarelli que pisa la pelota y se viene Defensores de Cambaceres a jugar hacia atrás para Jones. Jones para Benavente. Benavente de Tosi. Encara Verón. La marca es de Goicochea. Lucha por esa pelota. Se viene con todo el ataque Verón. Marquiquita ahora. Jones para Camba. Le hicieron falta. Tiro libre, favorece a Defensores de Cambaceres que pierde 2-0. Un minuto más, me parece, va a jugar el árbitro del partido. 45 cumplidos aquí en Escalada. Vamos, Camba, que se puede, dice Cholo, Cholito. Sí, que se puede, obvio que sí. ¿Cómo que no? ¿Se puede qué? Tiro libre para Defensores de Cambaceres. Le va a pegar esa pelota ahora Jones. Le va a entrar también Tosi. Tosi y Jones, los dos en la mitad de la cancha. Juega ese balón Jones. Abrió hacia la izquierda para Goicochea. Hay un despeje de cabeza. Viene corriendo ahora para Defensores de Cambaceres. Benavente, pelota hacia afuera. Lateral para Defensores de Cambaceres. Lo tiene que hacer efectivo Adrián Jones. Ahora le va a dejar esa pelota para Goicochea.
Gamba ha jugado realmente mal este partido, especialmente en los últimos 20 minutos. Después del gol se cayó a pedazos el equipo de Ensenada. Domina esa pelota y sale jugando Talleres ahora por intermedio de Granero. Granero que toca sobre la izquierda. Señoras y señores, ha terminado el primer tiempo aquí en Remedio de Escalada. Cayó el telón. Se terminaron los primeros 45 minutos. Qué dolor de cabeza para Camba. Pierde 2-0. Marco Jiménez, minuto 28. Y Mariano Romero, los 34. En el medio, Brian Martínez, que estaba molestado, pegó una patada atrás y le sacaron la roja. Camba está 2 goles abajo. Contra el cuarto de visitante y con un hombre menos. El panorama peor no puede ser para la parte complementaria. Ah, está último en el campeonato del conjunto de Ensenada. El municipio de Ensenada informa sobre la recolección de residuos habituales y no habituales en toda la ciudad. Los trabajos se realizan de manera diaria, a través de mano de obra y equipamiento municipal, lo que permite brindar el servicio de manera rápida y eficiente. A continuación, se detalla el cronograma de las actividades. Residuos habituales se lleva adelante de lunes a sábado desde las 7 a las 14 horas, tanto en el casco céntrico como en las zonas de El Dique y Punta Lara. Residuos no habituales. Las tareas se realizarán de lunes a sábado desde las 6 de la mañana y está dividido en 4 zonas para facilitar la labor y poder dar respuesta a cada barrio de la ciudad. Se recuerda que los días domingo no hay recolección de residuos, por lo que se solicita no sacar las bolsas para evitar acumulación de basura en las esquinas. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Cámara de Comercio e Industria de Ensenada sigue haciendo historia en nuestra ciudad. Sea partícipe de la transformación. Juntos podemos. Brindando salones de fiestas, pileta climatizada, camping en Punta Lara, sellados de contrato y ahora sistema de pago Vapro. Presidente Luis Blasetti. Artículos del hogar Juniors, organización familiar, créditos en el acto, todas las tarjetas. Juniors, un lugar como vos te mereces. La Merced número 212, Ensenada. UPCN, un sindicato al servicio de sus afiliados. Todas las obras sociales. Cuenta con uno de los campings más importantes de la región. Complejos deportivos, parrillas, piletas abiertas y cerradas con ambiente climatizado. Salones para fiestas de gran capacidad y una comisión directiva que trabaja para todos. Carlos Quintana, secretario general. Porque no siempre lo más caro es lo mejor, la mejor pasta del mundo en mi mesa. Badaloni. Supermercado Super Todo, los mejores precios, todo lo que un supermercado le puede ofrecer. Calle Montevideo, esquina 20, Berisso, te esperamos. Autoservicio Abuela Josefa, atendido por sus dueños. En la esquina de Mitre y Roca, Ensenada. ¿Necesita materiales eléctricos? Conéctese con Electricidad La Loma. Aceptamos tarjetas de crédito. Calle 17 entre 38 y 39. Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada. Siempre al servicio de la comunidad, acompañando a los proyectos y programas realizados en nuestra ciudad. ATE, Seccional Ensenada, un sindicato con dirigentes comprometidos con sus afiliados, defendiendo sus derechos y brindando servicios a través de sus obras. ATE, Seccional Ensenada. Farmacia Gatelli, su farmacia amiga. Sábados abiertos, mediodía. Fórmulas magistrales, herboristería, perfumería. La Merced 380, Ensenada. Teléfono 469-1279. Guerino Tentoni, materiales de construcción, sanitarios y maderas. A buen costo final, tarjetas hasta 6 cuotas. Bocinga número 580, Ensenada. Teléfono 469-2168 y 469-0284. Toda la información de Defensores de Cambaceres actualizada al día está en internet. Consulte el sitio www.revistatribunaroja.blogspot.com.
Sindicato Ajamob, del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, te ofrece una obra social como vos te merecés. Servicios médicos, asesoramiento legal y previsional, turismo regional e internacional. Secretario General Jovino Coronel. Marisa Marconi, productor asesor de seguros. Orbis, Compañía Argentina de Seguros, Sociedad Anónima. Calle La Merced, número 122, en Ensenada. Todo listo, ajusta el cronómetro Mauro Biasuto. Mueve Talleres, arrancó el segundo tiempo. La pelota que pasa por los pies del número 5, Ibáñez. Ibáñez que viene avanzando, la jugó sobre el sector izquierdo, un rebote, la pelota pegaba. Brian Astesiarán se viene afuera, lateral para el conjunto de Talleres. Se va a hacer efectivo este saque de manos. Ahora para el elenco de Escalada, ya la jugaron rápidamente. Avanzando el número 10, la lleva Marco Jiménez. Hay un golpe de cabeza, avanza. Ahora defensora de Cabaceres surge del fondo. Ahí luchaba por esa pelota. Padín va corriendo en ataque. El jugador Rosa sacaría la pelota que se pierde afuera. Es saque desde el arco para el equipo de Talleres. Se va a hacer efectivo en las manos del arquero Alejandro Granero. Granero acomoda la pelota, la pone en el vértice izquierdo. El área chica, toma carrera Granero. Va a impulsar ese balón. Va a ejecutar esa pelota hasta la mitad de la cancha. Ahí va Granero. Granero que la pone por la mitad de la cancha arriba. Lucha hacia Varelli. Pelea ahí ante la marca del número 11. Decorado. Hay un rebote. Recupera la pelota. Número 3. Prieto. Prieto que se la juega entre dos. Marca Astesiarán. Domina Benavente. Benavente que va jugándose a la izquierda para Goicochea. Goicochea la pelota. Goicochea que la juega. Rechaza de cabeza el número 6, Vanegas. Y responde Talleres y agarrate Camba ahora. Se viene con esa pelota Verón. Y ahí va Verón. Acelera Talleres la jugada. Se viene Verón controlar y va Verón. Verón que la juega hacia atrás para Jiménez. Se la entregó hacia Varelli que sale jugando con Astesiarán. Astesiarán con Padín. Padín entre dos. Ahí se venía Camba. Recupera el número 6. La lleva Vanegas. Avanza Camba. Y va con Padín. Y otra vez el conjunto de Ensenada. Viene dominando esa pelota. El rojo caía al piso. Padín no fue nada. Responde ahora el conjunto de Talleres a través de Jiménez. Jiménez que juega hacia atrás para Prieto. 2-0. Gana Talleres en esta mañana gris. Aquí en Remedio de Escalada. Una tarde que de a poco va llegando a la zona de la provincia de Buenos Aires, que se va avanzando este mediodía, donde a Defensora de Cabaceres se le hace difícil digerir una derrota que parece sentenciada desde que Talleres consiga abrir el marcador. Avanza el número 5, Ibáñez. Ibáñez que la toca hacia atrás para Paclivo. Paclivo y el balón. Paclivo se frena, toca hacia la izquierda para Vanegas. Vanegas y la pelota. Avanza Vanegas. Vanegas que juega hacia atrás para Granero. Granero y el balón. La tiró por la mitad de la cancha. Pelota hacia arriba. Hay un golpe de cabeza de Tosi. Sale jugando Talleres. Avanza por intermedio de Jiménez. Jiménez que juega ahora sobre la izquierda para la llegada de Verón. Verón que se viene. Ahí va Verón. Verón que encara. Ahí va Verón. Lucha por esa pelota. La marca de Landa, la juega hacia atrás. Ahí va Talleres con el capitán civil. Viene para Verón y responde ahora para sacar esa pelota. Astesiarán por la mitad de la cancha. Dame uno más, Oscar. Vamos, rojo que se puede. Santi y Dami de Pueblo Nuevo. Bueno, ahí va Talleres con esa pelota, avanza por Borda. Borda que la domina ante la marca de Goicochea. Encara Borda, Borda que mete hacia atrás para Ibáñez. Ibáñez el balón. Ibáñez que deja para Baclivo. Baclivo para Ibáñez. Mueve la pelota Talleres. Él viene el pase hacia adelante para la llegada de Verón. Se viene Verón. Va Verón para el tercero. Tocó hacia el medio. Gol de Talleres. Gol de Talleres. A los 11 minutos del segundo tiempo. Jugada por izquierda de Verón, toque al medio y me parece que en definitiva el número 9, Mariano Romero, es el que da el toque final para poner el tercer tanto del conjunto de Escalada. Talleres, gol de Mariano Verón en 12 del segundo tiempo. Con una jugada espectacular de Verón, su número 7 ya también en el primer gol de Talleres ya había Verón, ha hecho una jugada espectacular. Cuando hay un cambio en defensores ya vamos a estar actualizándolo. Verón que dejó en el camino dos jugadores del rojo, centro atrás, apareció muy solo, pero muy solo Romero, el número 9 de Talleres, para poner al conjunto de Cristian Alderico 3 defensores de Cabaceres 0. Entró Walter Godoy, el defensor de Cabaceres, fue el único punto que había, que es Padín. Entonces
Qué largo va a ser este segundo tiempo. ¿Cómo lo vamos a sufrir, Oscar? Sí, Gabriel, muchísimo. Muchísimo realmente. Las pinzas, el número 5, y se viene conjunto en Senada. Insiste, Rosa Zacarías. Rosa Zacarías intentaba con Benavente y rechaza ahora el número 2. Baclivo recupera para defensores de Cambaceres. Ahora Estesarán que la jugó en ataque con Ciabrín. Ciabrín para Godoy, un rebote. Hay una mano, es tiro libre que favorece a defensores de Cambaceres. Sanciona el árbitro del partido, el señor Mauro Biasuto. Aunque ganes o pierdas, siempre seguiré siendo del rojo, dice Ian Alense. Tiro libre, eso está fuera de discusión. El tema es cómo se sale de este momento. Hay tiro libre que favorece a defensores de Cambaceres. Le va a pegar ese balón Ciabarelli. El jugador que vistió la camiseta de los dos equipos es Maxi Benítez. La consigna que por lo visto nadie acertó. En realidad la gente hoy no está para consigna, debe tener un fastidio en sus casas, como el que tenemos nosotros aquí en la cancha de Talleres. Hay tiro libre, le va a pegar Ciabarelli, toma carrera. El jugador defensor de Cambaceres se adelanta a Ciabarelli, metió el centro contra la pelota hacia arriba, cabeció. El jugador Jones, el balón llegó a las manos. El arquero del número 1 de Granero corta hacia Varela, mete la cancha, la tira fuera, lateral de Talleres. Ciudad Deportes en sus dos sucursales, la Marcés 158 y Montevideo entre 10 y 11 de Berizo. Ciudad Deportes. Gastón Gamberini mirando atentamente el partido, pensando hacia adentro, dice: ¿quién me mandó a meterme en este problema? Y le toca bailar con este momento tan duro para alguien que quiere tanto al club. Viene avanzando Talleres, avanza por la derecha, domina, borda que la juega a la mitad de la cancha, intentaba Astesarán, marca abajo Benavente, la pelota se viene por la derecha, avanza Talleres, va a cerrar Landa, pierde Landa esa pelota, ahí va avanzando el conjunto de Escalada, marca Landa, rechaza Tosi, Tosi que la juega sobre el sector izquierdo para Goicochea y este para Tosi, Tosi para Benavente, toca Camba ahí con Rosa Zacarías intenta salir entre dos, se la jugó para Astesarán que toca hacia la derecha para Jones, avanza defensores de Cambaceres, jugaron para Godoy maneja la pelota por la mitad de la cancha y ahora con Astesarán jugó para el número 5 con Rosa Zacarías, no pudo Godoy, recupera Talleres la pelota que sale jugando por la derecha y se viene con todo el ataque avanzando por intermedio de Rey que la pone contra el área y va Verón, remató y la manoteó Mareco, la pelota no alcanzó a tocar al arquero, marca el árbitro, se lo perdió Talleres a través de Verón. Jugada rápida por el sector derecho, habilitación a Verón que ingresaba solito por el medio cuando lo ató Sigo Mareco. Remate se perdió, muy muy cerquita del palo izquierdo defendido por Mareco. Viene avanzando Talleres ahora, el pase en profundidad, la corrida por parte del número 11, el remate, gol de Talleres. Talleres, el número 7, Eduardo Verón, avanzó por derecha, salió Mareco, se la picó por arriba, el balón ingresa lentamente junto al parante derecho, 22 minutos de este segundo tiempo, Talleres, 4 defensores de Cambaceres 0. Jugada rápida otra vez, pierde la pelota defensores de Cambaceres en la zona media, apareció muy libre de marca el número 7 Verón, jugador interesante también en el andaje de este equipo que dirige Cristian Aldrico por el sector derecho, cuando salió Mareco cortarlo por arriba con un toque suave, decreta el cuarto gol para el conjunto de Talleres. Y avanzando, defensores de Cambaceres lleva esa pelota ahora por izquierda, domina ahora. Y eso que te pedimos piedad, polaco, qué desagradecido sos. Viene avanzando por esa pelota el número 1 Granero. Baja el pie del senador, querido, ¿para qué más? Viene llevando esa pelota el número 4 Borda. Borda que se viene, la tocó por la derecha, avanza Talleres. Viene llevando ese balón el conjunto de Escalada. Actualizamos resultados en la primera vez. Colegiales le gana 2-1 a Villa San Carlos. En la C, 2-0 Cañuelas a Luján. Los otros dos partidos, Argentino de Quilmes, Excursionistas, Juventud Unida San Miguel 0-0. La pelota está en poder de Granero. Viene avanzando Talleres. Viene el pase ahora por el sector izquierdo. Va avanzando ahora el conjunto de Talleres por el número 3 Prieto y falta. Tiro libre que favorece al conjunto. El remedio de Escalada, la sale jugando el número 2, Baclivo y la pelota juega hacia atrás ahora, recibe el número 6, Vanegas que deja con la posición de Alan Mareco, metió el pelotazo para corrida de el jugador, era el número 16 Requia y detiene esa pelota el arquero defensor de Cambaceres, Mareco. Y el próximo sábado defensor de Cambaceres visita a Argentino de Quilmes, puntero cómodo y actual del torneo de la Primera División C.
¿Y así me lo decís, Oscar? Te lo recuerdo. Bueno, sale jugando Talleres con esa pelota a través de Prieto. Prieto que se viene ante la marca de Astesi Arán. Recibe el solo número 6, Vanegas. Vanegas sigue la pelota, Vanegas que la juega cortita. Viene avanzando Talleres, presiona Camba con Jones. Lucha por ese balón, le queda para Jiménez. Jiménez que mete un pelotazo largo y detiene esa pelota ahora. El guardavallas de defensores de Cambaceres. Sale jugando Mareco, Mareco para Rosa Zacarías, 7 para Jones, Jones para Tosi, Maximiliano Tosi jugándose a la izquierda para Goicochea. No llega Goicochea, hay una diferencia también de velocidad y de actitud. Viene el centro, la baja Verón en el área y va a sacar Jones para el conjunto de Ensenada. La toca por la derecha para Landa. Y Landa que viene dejando para Astesi Arán. Astesi Arán que lucha, pelea por ese balón. Cierra el número 14, Mareco. El de Talleres, Alan Mareco. Mareco que la sale jugando para el número 6, para Vanega. Talleres y el balón avanza por Ibáñez. Es el segundo 4-0 en el campeonato en contra. Camba había perdido en San Miguel con la Madrid por esta cifra, pero Talleres tiene minutos para ampliar aún más este debacle futbolístico que ha mostrado defensores de Cambaceres hoy aquí en Remedio Escalada. Recién marcaste algo que es muy importante, la diferencia física que hay cuando salen corriendo un jugador de Talleres y uno defensor de Cambaceres es muy notoria, muy notoria. Viene llevando Verón, Verón que domina, Verón que va, Verón que la juega hacia atrás. Recibe ahí Talleres, le va a pegar Mareco, pega entonces esa pelota. Deriva ahora para Ibáñez, que con el hábito de un hombre defensor de Cambaceres que está en el piso, Landa. Por eso para las secciones Mauro Biasuto y gana un respiro el conjunto de Ensenada. Se prepara un cambio en Talleres, va a entrar Joel Arce, casaca 17. Bueno muchachos, a partir de este 4-0 vamos a ver si empezamos a trabajar el próximo lunes. Que Defensores de Cambaceres empiece a entrenar toda la semana. De alguna manera u otra, la comisión directiva tiene que empezar a revertir esta situación. Que no quieran entrenar todos los días, que se vayan. Claro, exacto. Vamos, si hoy estamos así con esta situación y vos no querés venir a trabajar todos los días, agarrá el bolsito y quedate en tu casa. Y tenemos a los chicos de la cuarta que seguro también van a tener que querer trabajar y estar dando sus primeros pasos en primera división. Así que vamos a ponernos las pilas. Yo digo comisión directiva, porque esto no se soporta más realmente. Esta es una situación del papelón que está pasando este equipo de Defensores de Cambaceres hoy acá en Talleres, con que pareciera que un equipo de Talleres está en un partido de entrenamiento. Y sinceramente esto no se soporta. Ha entrado en Talleres Arce, se fue Verón, un jugador que fue desequilibrante en la jornada de hoy. Es cierto lo que dice Oscar, no se puede seguir con este modo de entrenamiento que es peor que el de un equipo de la Liga Amateur Platense. Estamos jugando fútbol profesional y las diferencias son notorias. Entendemos las necesidades y las urgencias que tiene este plantel, pero así no se puede seguir porque los que se perjudican son ellos. No hay respuesta de lo futbolístico. Sigue bajando la tabla de posiciones y esto está reflejado dentro del campo de juego. Viene avanzando ahora el rojo y falta la mitad de la cancha. Tiro libre que favorece a Defensores de Cambaceres. Ya la jugaron por el sector izquierdo. Viene para Goicochea. Goicochea que juega con Benavente. Benavente para Jones. Jones que viene dejando esa pelota para Rosa Zacarías. 7 para Jones. Jones que toca hacia la izquierda. Y ahí va Cambo otra vez y viene con todo el ataque. Avanza, domina. La juega para Benavente. Hay falta. Tiro libre que favorece al conjunto de Ensenada. Gabriel, me dijiste que salió Verón y quién ingresó, por favor, qué número. Arce, el número 17, Joel Arce, ha entrado en el equipo de Talleres. 28 minutos de la parte complementaria, se me está haciendo eterno este segundo tiempo. Sí, interminable, realmente un 4-0 lapidario. Y si Talleres si se propone, te puedo asegurar que está dos goles más arriba todavía que este equipo de Defensores de Cambaceres. Hay tiro libre que favorece al rojo de Ensenada, le va a pegar ahí por izquierda, centro, se abre el área, golpe de cabeza, rechaza el número 2, Baglivo, avanza rojo, se viene con Godoy, le pega Godoy. Un remate que intentó hacer al arco, pegó en un hombre de Talleres y entonces tiro de esquina que favorece a Defensores de Cambaceres. Desde la derecha le va a pegar Ciavarelli. Segundo tiro de esquina a favor del rojo, que se adelanta unos metros en busca del descuento. Le pega esa pelota, viene el centro de Ciavarelli, contra el área, un rebote. Llegaba Jones y detiene la pelota el número 1, Granero. Y ahora se viene Talleres, Gabriel, y Defensores de Cambaceres completamente mal parado. Avanza Talleres, domina esa pelota con Requia. Requia que la pone contra el área. Aparece el remate y salvó sobre la línea Tosi. Goicochea. Goicochea salvó la línea ante el remate de Corado. Si le pegaba un poco más fuerte era el quinto de Talleres. Sí, sí, muy claro. Apareció Juan Goicochea que corrió terriblemente del ataque para llegar a que Talleres no consiga
el quinto gol en esta mañana trágica de fútbol para el Rojo de Ensenada. No coincido. Yo soy de la idea que hay que restarle dramatismo al fútbol. Es solamente un espectáculo. Yo diría una mañana negra para Defensores de Cambaceres. Hay que terminar con esa frase que es... Yo pierdo 4-0 y para mí... No, hay que terminar con eso que es vida o muerte. Es fútbol, no, muchachos, porque después pasa lo que pasa. Esto no es vida o muerte. Esto no es terrorífico. Se viene Talleres, el centro control área arriba. Cabezazo, pegó el travesaño y tapó Maré con la línea. Tapó Maré con la línea. Es un resultado durísimo, pero no es tragedia para nadie para dar un partido de fútbol. Dijiste mañana trágica. No, trágico no, terrorífico. Ah, bueno, expresate mejor. Ahora sí. Trágico no dije, resultado, dije terrorífico el resultado. Viene avanzando por esa pelota y dijo trágico. Domina ese balón meramente que la juega para la posición de Godoy. Godoy para Tosi. Tosi la pelota. Tosi que la juega sobre la izquierda. Avanza defensor de Camaceres. Encara por esa pelota. Y va Goicochea. El Rojo se ha salvado en un par de oportunidades recién del quinto gol. El travesaño otra vez salvó al equipo de Gastón Gamberini. Viene avanzando ahora Ciavarelli. Golpe de cabeza. Recibe el número 3 para Prieto. Hay falta, tiro libre que favorece a Defensora de Cambaceres. ¿Qué consecuencias, qué coletazos traerá esta derrota? ¿Habrá alguna modificación? Así no se puede seguir, y no estoy hablando de una cuestión táctica o técnica. Cambaceres tiene que empezar a entrenar como corresponde a un equipo de la adicional. Y aquel jugador que entiende que no está a esta altura y que obviamente está en su derecho de reclamar lo que le debe y no puede cumplir con las exigencias, tendrá que dar un paso al costado. Pero es obvio, es así. Por eso mismo yo creo que el primer cambio acá a partir del día lunes, hoy es sábado, a partir del lunes, es decir, bueno, se entrena... Zacarías, tocaron para Godoy. Godoy que se viene, Godoy para Goicochea. Encara por esa pelota, la tocó sobre el sector izquierdo. El pase otra vez para Goicochea. Goicochea que juega para Jones. Cae Jones, el árbitro cobra, falta... Tiro libre, favorece a Defensores de Cambaceres. Le va a pegar esa pelota ahora para Defensores de Cambaceres. Ciavarelli toma carrera. El número 4, el número 11 del conjunto de Ensenada. Ciavarelli para meter el centro. Ahí va Camba tratando de llegar con alguna pelota detenida. Acercarse ante un granero que ha tenido una tarde realmente tranquila. Creo que si hoy el arquero de Talleres no venía, no importaba nada. Va el remate, gol de Camba. Gol de Defensores de Cambaceres. Rosa Zacarías encontró una pelota bollando en el área, sacó un remate alto al ángulo superior izquierdo, una desinteligencia defensiva de la última línea de Talleres. Rosa Zacarías con un remate alto al ángulo superior izquierdo, descuenta para el conjunto de Ensenada y pone las cosas 4-1. Increíble, ¿no? El error en la defensa de Talleres, porque completamente solo Rosa Zacarías toma una pelota dentro prácticamente casi cerquita del punto de penal. Completamente granero el uno de Talleres, desubicado también en su lugar, y el Rojo que consigue el descuento acá en Remedio Escalada a los 34 minutos de la segunda parte. Muchas veces se dice el gol del honor. ¿Cuál es el honor de perder 4-1, me pregunto yo? No, eso es mentira. Es una frase hecha en el fútbol, ¿no? Sí, como tantas. Viene avanzando Godoy que la juega para Esteciarán para Rosa Zacarías, que es el goleador de campo en estas últimas, en el ciclo de Gamberini. Son los dos goles que ha marcado Defensores de Cambaceres con Gamberini de técnico en Rosario, y el de esta jornada de mañana negra para Defensores de Cambaceres. La gente de Comisión de Fútbol y el cuerpo técnico son los encargados de que el plantel entrenen todos los días y en doble turno, sino que Gastón les diga qué hacía él cuando no cobraba. Viene llevando esa pelota a Talleres a través de Borda que mete el pase en profundidad, un rechazo. Viene corriendo por esa pelota Godoy que la pisa, la domina. Ahí se viene Defensores de Cambaceres, encara a Godoy. Godoy que va, recibe esa pelota el número 11, Esteciarán que mete un pelotazo largo hacia la izquierda para Goicochea. Corre Goicochea, posición adelantada. Es tiro libre que favorece a Talleres. Tenemos que jugar con los chicos de las inferiores, que se vayan todos. Y ya que lo... Tosi, Mareco, son todos inferiores. Diego López en el banco, Esteciarán, Batalla,
jugó Agostinelli, jugó Horno, jugó Andrés López. ¿Quién más va a jugar de las inferiores? Están todos de las inferiores. La categoría 2004, vamos a poner. Que, que no son defensores camaceres, estamos hablando que ya tienen años, que el caso de, por ejemplo, Adrián Jones, Rosa Zacarías, Nahuel Benavente, que es una institución dentro de defensores de camaceres, Vinaquia, que es un jugador que le puso el pecho a la situación. Más en este campeonato que pibes que hayan debutado no ha habido en los últimos años. Son ellos los que están acá, pero bueno, yo no creo que pase por ese lado con estos chicos que estamos nombrando, Gabriel. El caso de Tosi, el caso de Padín, de Leandro Martín, de Astesiarán. Lo libre para Camba, le va a pegar a Ciavarelli desde la derecha. Minuto 37, 4-1, pierde defensor de Cabaceres, centro de Ciavarelli, es el área, un despeje de cabeza. Apura por esa pelota Ciavarelli, Ciavarelli que la juega hacia la izquierda para Godoy, domina Godoy, encara Godoy, viene llevando ese balón, el jugador de Camba, viene el centro de Godoy, contra el área, pica la pelota y detiene el arquero Granero. Impresentable, no es debido a muerte, pero esto nos lleva a un pozo sin fin, dice Dani Bucini. Viene llevando esa pelota Baclivo que la juega por la derecha, avanza, borda, entrega mal esa pelota a Talleres, lateral para Camba, va a ser efectivo ahora. El jugador defensor de Cabaceres, ya la tocaron para Astesiarán que viene dejando para Benavente que mete más atrás para Jones y la pelota, Jones hacia la izquierda para Goicochea, se viene Goicochea, ahí viene el centro, resta de cabeza el número 6, Vanegas, lucha por esa pelota, Landa, recupera Astesiarán, se viene Astesiarán entre dos, ahí va Astesiarán, pelea por la pelota, viene avanzando ahora el equipo de Talleres a través de Prieto que la jugó ahí en mitad de cancha para Requia que domina ese balón, Talleres la toca y lo va a terminar Biasuto, avanza con esa pelota Vanegas que juega hacia el sector dos izquierdo más, más. ¿Dos minutos más, Dios? No lo vi, bueno. Sí, levantó los deditos y marcó, No tiene sentido común el señor Biasuto, indudablemente. Lateral que va a ser número 3, Prieto. ¿Para qué poner dos minutos más en un partido que está 4-1? Viene avanzando el número 11, Corado. Pelota hacia afuera. Lateral que corresponde a defensores de Cambaceres. Le va a ser efectivo Diego López. Muchas veces a todos nos falta un poquito de sentido común. Viene avanzando ahora López que la tira hacia arriba. Cabezazo de Rosa Zacarías. Otro despeje más. Presiona Brian Astesiarán. La jugó para Godoy. Godoy la pelota y se viene defensor de Cabaceres por la mitad de la cancha. Y va Godoy. No pudo. Le sacaron la pelota y recibe ahora Prieto. Prieto que juega más atrás ahora buscando la posición del número 2 de Baclivo. Baclivo que deja hacia la derecha para Borda. Y Borda que se viene. Borda jugando para Alan Mareco. Mareco y el balón. Se viene Talleres con la pelota. Avanzando ahora hasta la posición de Manuel Ibáñez. Ibáñez que toca sobre el costado izquierdo. Viene dejando para Prieto. Aplaude los hinchas de Talleres. Una buena demostración, aunque Camba no ha sido medida en el día de hoy. ¿Cómo medís el funcionamiento de Talleres contra un equipo que ofrece tan poco? La pelota que viene hacia atrás para Prieto. Prieto y el balón. Tocó por la derecha. Viene avanzando Borda. Borda que mete el pase en profundidad para la corrida de Corado. Avanza Talleres. Se viene con Jiménez entre dos, cierre, quita Tosi, la pelota, estos minutos están absolutamente de más, 46-10, Talleres y el balón, se viene por la derecha, cambia de frente sobre el sector, estos minutos nada más no, desde el primer gol de Talleres el partido estuvo de más, ahí viene el centro hacia el área, pelota hacia arriba, cabecilla, saca Jones hacia un costado, parón hacia afuera, lateral que favorece el conjunto de Remedio de Escalada, lo va a hacer el número 4, Borda. Y ahora, ahí está, Gabriel. Sonó el silbato. Terminó el partido aquí en Remedio de Escalada. Perdió 4-1. Defensores de Cambaceres. Preocupante imagen, preocupante momento para el conjunto de Ensenada. Se arrastró en el campo de juego. No tuvo respuesta de lo anímico, de lo futbolístico y de lo físico. Y acá están las consecuencias. Perdió 4-1, está último en el campeonato. Marcos Jiménez, Mariano Romero en dos oportunidades y Verón para Talleres. Descontó Rosa Zacarías. Expulsado Brian Martínez cuando estaba en 1-0. Una irresponsabilidad de 4 estando amonestado. Pegó una fuerte patada de atrás. Lo cierto es que defensores de Cambaceres se hunde. Y la caída no parece tener fin. Talleres lo goleó casi sin despeinarse. 4-1. Y la figura fue Mareco en el rojo. Eso lo dice todo.